programa barra UNAM en la sección correspondiente al Colegio de Ciencias y Humanidades. El tema de hoy es reproducción celular, mitosis. Y para desarrollarlo se encuentra con nosotros la profesora Irma Castelán Sánchez. Ella es profesora del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, es bióloga por la ENEP Iztacala y es candidata a la maestría en bioquímica por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Bienvenida, Irma. Bueno, gracias. Y bueno, para entrar en tema, ¿qué es la reproducción celular? ¿Cómo podríamos definir a la reproducción celular? Bueno, yo creo que antes habría que definir qué es reproducción. Para eso, en las siguientes dos imágenes, podemos ver que se trata de la formación de un nuevo ser a partir de otro u otros preexistentes. Todos los seres vivos estamos formados por células. Entonces yo voy a hablar de la reproducción celular y específicamente de la que se llama mitosis. Entonces la reproducción va a incluir, como se ve en la siguiente figura, tres niveles: el nivel molecular, el nivel celular y el nivel de organismo. En el nivel de celular se incluyen tres tipos de reproducción. Uno que se llama amitosis, el otro que ya es la mitosis, del que vamos a hablar ahora, y la meiosis. Todos los seres vivos, como mencionaba antes, estamos formados por células, ya seamos unicelulares o pluricelulares. Existen dos tipos de células, las células procariontes y las células eucariontes. Y bueno, estas dos tipos de célula, supongo que tienen algunas diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias que me permiten establecer dos grupos de células, procariontes y eucariontes? Bueno, la diferencia básica es más que nada la complejidad estructural. En la siguiente imagen que vamos a ver, se presentan estos dos tipos de células, en donde tenemos que las células procariontes son más pequeñas y más sencillas, como mencionaba, estructuralmente. Estas células procariontes miden aproximadamente de 1 a 10 micras y se caracterizan porque no presentan núcleo ni organelos membranosos. Y un ejemplo de este tipo de células son las bacterias, como las que estamos viendo. Mientras que las células eucariontes son más grandes, miden de 10 a 100 micras y además presentan un núcleo bien establecido y organelos membranosos, como sería retículo endoplásmico, aparato de Golgi, mitocondrias, clorofila, son mucho más complejas en ese sentido, estructural. Y independientemente de qué tipo de células se tratan, todas pasan por un ciclo llamado celular, que es el equivalente al ciclo de vida de los organismos. Okay. De estas células eucariontes, por ejemplo, ¿nos podrías mencionar qué organismos poseen células eucariontes? Sí, mencionaba que las procariontes eran las bacterias que acabamos de ver. Sí. Y en el caso de las eucariontes son las que más conocemos. Un ejemplo serían las células protoctistas, que es el paramecium, por ejemplo, que es la siguiente imagen, un paramecium. ¿Sí? También se encuentran las amibas. Otro ejemplo serían las células, por ejemplo, de los hongos. ¿Sí? Que es la imagen que estamos viendo. Otro ejemplo, ¿sí?, serían las de los animales, como los peces, y los de las plantas, como los helechos. Estos están formados por células eucariontes. Todas son células eucariontes. Y bueno, ya mencionabas tú que todas estas organismos, sus células eucariontes, pasan por un ciclo. ¿Sí? ¿Y qué características entonces tiene este ciclo tanto en las células eucariontes como en las células procariontes? Bueno, en este tipo de células sí va a haber diferencias. En las células procariontes el ciclo se da, pero no se divide en etapas, a diferencia de las células eucariontes. En las células procariontes lo único que se observa, en la imagen que nos puedan pasar ahorita, es que la célula crece y se divide, o sea, se estrangula o se forma un tabique dependiendo del tipo de célula y se separa en dos. Y esto, dependiendo de las condiciones, puede ocurrir cada 20 o 30 minutos. O sea, las bacterias se reproducen muy rápido en ese sentido. ¿Sí? Mientras que en las células eucariontes sí vamos a tener etapas bien diferenciadas. En su ciclo celular podemos ver que se divide en la interfase y en la fase M,
que se divide a la vez en mitosis y citocinesis. La interfase, como podemos ver, sería la G1, la S y la G2. ¿Qué ocurre en cada una de estas etapas? Bueno, en el siguiente esquema también se menciona que la G1 es en donde la célula crece y se dedica a hacer su actividad normal. Es decir, si es una célula epitelial, bueno, pues se dedica a hacer célula epitelial, o sea, crece normalmente y realiza su metabolismo normal. Si es una neurona, bueno, su metabolismo de neurona. En la fase S es cuando se duplica el DNA, entonces duplica su material genético. Okay. Ya se prepara para la mitosis. Y la fase G2, ¿sí? Esta fase se caracteriza porque la célula ya preparó también la maquinaria de proteínas que van a ayudarle para entrar a la mitosis. O sea, esto es antes de la mitosis. Estas diferencias no se observan a simple vista. Okay. Nada más se ve que la célula está creciendo. ¿Sí? Esto era lo que antes se pensaba, que en la fase de interfase estaba la célula en reposo, y ya vemos que no está en reposo. No. Realmente la célula se está preparando para la división por mitosis. Sí. Y entonces ahí la fase M tiene alguna duración, o cada una de estas fases que tú ya mencionaste, uh-huh, ¿tienen algún tiempo determinado para llevarse a cabo o son instantáneas? No. Va a depender del tipo de célula. De hecho, el ciclo celular va a cambiar de célula a célula. Esto hace que se clasifiquen en tres categorías, ¿sí? En la primera categoría tendríamos a las células cuya, dijéramos, en la interfase, la fase G1, que es la de crecimiento, es la que más varía de célula a célula. Entonces, aquellas que se quedan nada más en crecimiento o desarrollando su metabolismo serían de la primera fase y sería del tipo de las neuronas, que es la imagen que vamos a ver, y del tipo de las células musculares. Estas células ya están tan especializadas que pueden quedarse ahí por años, ya indefinidamente. Uh-huh. Ahí estamos viendo entonces el ciclo celular. Cada sí. una de estas fases que tú mencionaste, la G1, la S y la G0, están representadas en un ciclo porque son un proceso constante, un proceso continuo. Sí, ajá. Aunque hay células que pueden quedarse en la G1, y cuando quedan ahí, o sea, cuando dura más de horas, o sea, días, meses o años, como mencionábamos, las neuronas, estas pasan a un estado que se llama G0. ¿Sí? G0. Es el que más cambia de una célula a otra. Ahora tenemos, decíamos que en este caso serían las neuronas y las células del músculo las que estarían en ese periodo más largo. Existen otras, ¿sí?, que pueden entrar en división cuando reciben un estímulo apropiado, que sería el caso de los linfocitos. No sé si podamos ver la neurona, ¿sí? Ahí tenemos la célula muscular, que están especializadas y su G0 es muy larga, inclusive años, estas se quedan permanentemente ahí. Y la siguiente, que es la segunda categoría de células, donde tendríamos a los linfocitos, que son las células que se ven ahí azules, sí, las cuales entran en división cuando entra el antígeno, que es ante el cual van a responder, y se reproducen para defender al organismo. ¿Sí? Otro tipo de células que están en constante división serían las células epiteliales, ¿sí?, tanto del epitelio externo o como las que recubren los epitelios, digamos las cavidades internas, que también son células epiteliales. Esas se reproducen constantemente, esa es la tercera categoría de células. Entonces, si entendí bien, de acuerdo a la fase G0, tú puedes clasificar a las células de acuerdo a la duración de esta. Uh-huh. Las células nerviosas son las primeras que mencionaste, que se quedan ahí durante largo tiempo. Sí, y las células epiteliales son las que más rápidamente están pasando por este ciclo. Sí. Bueno, y dado que este ciclo es muy importante para los seres vivos, yo supongo que debe haber algún tipo de control o algún tipo de regulación para que no ocurran errores en el desarrollo de este ciclo. Sí. ¿Es así? Sí, así es. Vamos a ver la imagen. Podemos ver, ¿sí?, que el ciclo celular va a estar regulado bioquímicamente y esa regulación básicamente va a ser a través de familias de proteínas. Dos familias son las que intervienen básicamente aquí. Las sinasas dependientes de ciclina, que en este caso son como si fueran dos piquitos, los que estamos viendo en la imagen, esa es una, y del otro lado tenemos la otra. Y las ciclinas, que son los triangulitos que se ven ahí, que se van a acoplar a las primeras para activar el ciclo celular. Existen dos tipos de ciclinas.
Las ciclinas de la G1 que se unen precisamente al final, o sea, cuando se unen en la G1, ¿sí? Que es la que está abajo, ¿sí? Ahí cuando se unen, estas van a activar para que se lleve a cabo la fase S o de síntesis de DNA, ¿sí? Una vez que ocurrió esto y que se termina la fase S, las ciclinas se degradan, como se ve ahí, que se rompe el triangulito, sí, se rompen, se degradan, por eso se llaman ciclinas, porque cíclicamente se forman sale. Y se destruyen, ¿sí? Entonces, el otro lugar es en la fase G2, donde se unen las ciclinas, ¿sí? Con las cinasas para formar el complejo mitótico, y eso hace que entre ya a la mitosis, que es la fase M, que tenemos ahí con rojo la flechita, y una vez que ocurrió esto, también se degradan esas ciclinas. Esto puede ocurrir entonces cíclicamente, tienen que esperar esa señal para empezar a dividirse, y son dos puntos de regulación. O sea que hay una doble regulación, por decirlo de alguna manera, y esto sería como una doble llave que me va a estar asegurando que tanto de un lado, en la fase M como en la fase G1, haya una llave, que en este caso es una proteína, una enzima, las ciclinas y las cinasas en el otro caso, me van a encender el ciclo o me van a apagar el ciclo. Por eso no se podría decir que no hay error en esto, ¿no? O sí hay errores. Hay errores cuando llega a ocurrir una alteración en estas proteínas, digamos una mutación. Estas proteínas encienden o apagan otras, por decirlo así, que son las que nos van a dar ya la señal como tal. Son varias proteínas, pero estas son las principales, son las familias que regulan el proceso. Si llega a alterarse alguna, entonces podría alterarse el proceso y la célula podría o dividirse indefinidamente, lo que nos daría que es el lo cáncer, que pasa con el cáncer, ¿no? Realmente. O podría dejar de dividirse y la célula, si no puede funcionar, bueno, se podría morir, depende, porque hay unas que dejan de dividirse, como es el caso de las neuronas, porque están tan especializadas y su función es esa, ya no tienen que dividirse más. O sea, las neuronas no tienen una función reproductiva, su función es realmente estar participando en uno de los sistemas más importantes dentro del cuerpo humano y por eso no necesitan estarse reproduciendo. Y es muy especializado, o sea, son muy especializadas, están encargadas entonces de pasar la información, ¿sí?, para el movimiento o para otros tipos de actividades, ¿sí?, ya sea memoria, cerebrales, etcétera. Y estas están tan especializadas que no se pueden dar el lujo, digamos, de estarse dividiendo, perder esa especialización para volver a diferenciar. Sí. Bueno, y ahora sí, ya entrando en el tema en concreto y enfatizando en la fase M, ¿qué fases están formando la mitosis y qué características tienen estas fases? Bueno, en el siguiente esquema podemos ver que la fase M en realidad se compone de dos, que sería la mitosis, que contiene entonces la profase, la prometafase, metafase, anafase y telofase, pero además está la citocinesis, que se solapa con la anterior y que consiste en que la célula se divida en dos. En la primera etapa, que es la mitosis, lo que pasa es que se duplica, digamos, el material genético y se forman dos núcleos hijos. Okay. Eso es la mitosis. Y la citocinesis, lo que pasa es que ahora se divide también físicamente la célula en dos células hijas. Okay. En la primera, que es la profase, se caracteriza porque la cromatina, que es la que tiene el material genético, el DNA, se condensa y forma los cromosomas. Pero además los centrosomas se dividen en dos y son los que nos van a formar el huso acromático. Después de esta fase viene la prometafase, que es muy breve. Esta lo que estamos viendo es la profase. Ahí se ve que se empieza a condensar la cromatina. ¿Sí? Cuando dices condensar la cromatina es que se empieza a hacer visible, ¿verdad? Sí, se empieza a hacer visible porque está tan dispersa primero que no se ve. Y en esta etapa se empiezan a formar los cromosomas, entonces se compacta y se pueden ver ya los cromosomas y se hace visible. Bueno, eso ocurre en la profase. Y en la prometafase, que es también la siguiente figura que vamos a ver, ¿sí?, lo que ocurre es aquí el núcleo desaparece, ¿sí?, y se empiezan a alinear los cromosomas. Todavía no se alinean bien porque están empezando a alinearse en la parte ecuatorial. Esta prometafase se caracteriza más que nada porque desaparece la membrana nuclear y entra ahora sí ya a la metafase, que es la siguiente. Aquí en el esquema podemos ver que en la metafase los cromosomas que ya están duplicados, ¿sí?, se llaman cromátidas porque están duplicadas, se alinean en la parte media o ecuatorial. Aquí vamos a tener dos tipos de microtúbulos que forman el áster o el huso, ¿sí?, los que se van a unir a los cromosomas, ¿sí?,
¿sí? A través del centrómero, ¿sí? Los microtúbulos cinetocoicos se llaman, y los microtúbulos que no se van a unir, que se llaman los microtúbulos polares, que no se unen a los cromosomas. Cada uno de ellos va a tener una función. Entonces, aquí vemos la imagen, cómo se verían los cromosomas alineados. O sea, en esta imagen estamos viendo nada más el material genético. Sí. Se ve que están alineados. Y una pregunta aparte. Esta fotografía nos está mostrando, ¿realmente es de material genético, digamos, sí, real? Sí, es ¿de una qué célula de ratón, de hígado, bien. De ratón, que se utilizó la técnica, bueno, DAPI se llama, el colorante. Sí. Este lo que hace es teñir nada más el material genético. Lo que se ve entonces ahí, lo que se ve ahí es los cromosomas, al final de cuentas, o el DNA en el caso de que no estuvieran formando cromosomas, pero aquí ya son los cromosomas. Y es interesante que pases el esquema, porque normalmente el alumno lo que ve es el esquema. Sí. Y muy pocas veces tiene la oportunidad de ver realmente fotografías de seres vivos, que bueno, ahorita ya no están vivos porque ya les tomaste la muestra, pero es importante comparar porque luego se van mucho con la idea de que lo que ven en el esquema es lo que deberían estar viendo ellos en el microscopio, y esto no siempre es así. Ocurre que existen prácticas también en laboratorio que utilizan otro tipo de colorantes, también se puede ver, ¿sí? Como es en raíces de cebolla, es muy común que lo hagamos, y se tiñen. Se tiñe básicamente el material genético y se pueden ver los cromosomas. Lo que pasa es que los alumnos no están acostumbrados a ver los cromosomas y ven las imágenes, pero no las relacionan con el esquema. Entonces no saben lo que están viendo. Entonces sería bueno que el esquema y aparte pudiéramos mostrarles una fotografía, ya sea con este tipo de tinción en que resaltamos el material genético o, como mencionamos, el que se puede utilizar con hematoxilina, leucina también, ahí podemos ver. Bueno, En la siguiente fase, sería otro esquema, que sería ya la anafase. En la anafase, ¿sí? Se van a ver la anafase A y la anafase B. Aquí se ve más claramente la función que tiene cada uno de los microtúbulos. ¿Sí? En la anafase A lo que estamos resaltando es que los microtúbulos que se unen a los cromosomas los jalan hacia los polos. Sí. Como un riel. Exacto. Y los microtúbulos polares, ¿no? Esos quedan libres, e inclusive en la anafase A, que es la de abajo, se puede ver cómo se alargan estos microtúbulos polares, no son los que no tienen los cromosomas, y se van alargando, se van alargando. Y van separando a la célula en dos, o sea, la van estrangulando de alguna forma. Y aquí se ve el material genético, como ya se separaron los cromosomas y migran hacia los polos. Ajá. Se van moviendo hacia los polos porque ya casi va a terminar el proceso. Sí. Sigue otra fase, que es la siguiente imagen, sería la telofase, en donde ahí realmente se separaron ya, se están formando otra vez los núcleos, se vuelven a formar los núcleos y el material genético se vuelve a disgregar, o sea, como ya no se ven los cromosomas, como que se vuelven a disgregar, a desaparecer. Se vuelve a formar, exacto, se vuelve como hilos y al rato ya no se ven ni hilos. Y se vuelve a formar el nucleolo que desaparece también en la profase. ¿Sí? Aquí se ve como el material genético ya está dividido en dos. Sí, y se empieza a formar ya el núcleo, esa es la telofase. Y con esto se acaba la mitosis, ¿sí? Pero la fase M continúa con la citocinesis, que ahorita vamos a verla. Y ahí se ve muy bien. Aquí se ve cómo. ¿Qué técnica es, perdón? Bueno, esta técnica se está viendo realmente una célula que está en división, una célula animal. Y aquí lo que nos hace resaltar, ¿sí? En este linfocito, pues, ¿no? Es que se está separando, en la de arriba podemos ver cómo se están separando ya las dos células, ¿sí? Ahí intervienen mucho los microtúbulos, que en la parte de abajo podemos ver esa parte intermedia, cómo están todavía los microtúbulos, exacto, se está formando ya una división para separar las dos células. Esto es característico de células animales. ¿Sí? En la siguiente, si la pueden pasar a la siguiente imagen, está una célula vegetal. Ahí tenemos también las diferentes fases, pero las que nos interesan son las tres últimas, donde podemos ver que se empieza a formar ya un tabique. Y esto empieza desde la anafase, se empiezan ya a formar los tabiques. Y finalmente, digamos, la telofase, inclusive después es cuando termina ya
de separarse las dos células. Entonces, esta es una diferencia básica entre la mitosis en células animales y la mitosis en células vegetales. En vegetales, sí, dadas las características de que tiene pared celular, etcétera, uh-huh, se forma un tabique, lo que no ocurre en células animales. Exactamente. En células animales es más común que se estrangulen, se ve esa estrangulación. Y en células vegetales, como tiene una membrana, perdón, la membrana está unida a la pared celular, realmente se forma un tabique para separar a las dos células. Muy bien. Uh-huh. Otra de las cuestiones que yo quisiera mencionar respecto a este proceso tan importante de la mitosis es que tanto ocurre como en células procariontes como en eucariontes, y vamos a decir que es uno de los principales procesos que posteriormente se van a reflejar en el organismo complejo, en un organismo, por decirlo así. Este proceso de mitosis ocurre en todas y cada una de las células somáticas de nuestro cuerpo y después se va a manifestar cuando se crea otro ser. Sí, y más que nada, la mitosis lo que hace es reproducción de células, entonces, sí, pero se le llama división para no confundirla ya con la reproducción de un organismo. Y esto, como tú mencionaste, ocurre en las células somáticas, o sea, en las células que forman el cuerpo del organismo. Este organismo puede ser unicelular, como mencionamos también al principio, en el caso de una amiba o de un paramecium, puede darse este tipo de división y es la forma en que se reproduce también el organismo. En el caso de un organismo pluricelular, esto va a ayudar más que nada al mantenimiento y regeneración de ese organismo. Mencionaba yo los tipos de células. En el caso de las neuronas mencionamos que ya no existía división, pero en el caso de las células epiteliales, por ejemplo, cuando nosotros nos cortamos, tenemos una herida, ahí queda abierto y después nos sale una costra. Lo que está pasando es que las células se están dividiendo, ¿sí?, para volver a tener otra vez nuestra piel íntegra, quitar esa herida, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros podemos regenerar pequeñas partes, por decirlo así, pero existen otros organismos en donde la regeneración es mayor. Por ejemplo, en la lombriz de tierra, ¿sí?, podemos partirla, dividir un pedazo, y esta va a regenerar por mitosis la parte que se perdió. Lo mismo puede ocurrir con las estrellas de mar, donde podemos quitar un brazo y este se regenera por mitosis. Pero hay que recalcar que este tejido no es muy especializado, o sea, mientras más especializado es el tejido, menos, la división se va perdiendo, o sea, se da menos, como tú mencionas, y por eso es que tenemos que nosotros, pues así como que la regeneración sí se da, sobre todo en algunos tejidos. Nosotros podemos por mitosis ver que el cabello está creciendo, pero es por células epiteliales, lo mismo que las uñas, por ejemplo. Pero existen otros tejidos, o como tú mencionabas, cuando se forma el embrión, una vez que ya se formó el embrión, la célula se va a dividir por mitosis, o sea, se va a formar todas las células por mitosis y después ya se van a ir especializando. Y una vez que se especialicen, o se dividen menos, o no se dividen, o se siguen dividiendo porque su función es proteger. En el caso de nosotros, la piel, su función es proteger y se va perdiendo. Se va desgastando. Se va desgastando. ¿Es el mismo proceso que da origen a la regeneración de la sangre? Sí. Sí, pero este va a ocurrir en el hueso. O sea, nosotros lo que tenemos, por ejemplo, los glóbulos rojos, ya son células sin núcleo. Ajá. Aquí ya no ocurre, pero antes, cuando estaba formando, sí, en la médula ósea, esas son células que sí se están regenerando. Exactamente. Mira, esto es muy interesante porque considero que una vez que se conoce con detalle el proceso de mitosis, que se conoce con detalle cómo es que se regula este proceso, entonces podríamos abordar estudios, como en este caso el estudio del cáncer, ¿no? Que uh-huh, yo sé que se tienen muchos estudios en la actualidad basados en estas dos grupos o dos familias de proteínas que llamabas las ciclinas y las otras proteínas, ¿no? Sí. Básicamente. Uh-huh. Y bueno, como conclusión, ¿qué podríamos decir del proceso de mitosis? Bueno, el proceso de mitosis es muy importante en todos los organismos, independientemente de que sean unicelulares o pluricelulares, porque lo que hace es mantener al organismo en óptimas condiciones. Cuando nosotros empezamos a perder el proceso de mitosis, nuestras células se van degenerando y vamos entrando al periodo de vejez. Los niños, de hecho el embrión surge porque la mitosis es muy activa, los niños están creciendo porque la mitosis es muy activa, los jóvenes siguen creciendo porque la mitosis es muy activa y los adultos jóvenes, digamos, nos mantenemos jóvenes porque la mitosis
sigue reemplazando las células que ya no funcionan. Pero hay un límite, o sea, la célula va a entrar a la muerte, tiene que entrar a la muerte. Y cuando la célula se divide, pasa más tiempo en dividirse, es porque ya está perdiendo esa capacidad y evidentemente ya no se sustituyen esas células y viene lo que sería ya el envejecimiento como tal. Entonces va cambiando la tasa, dijéramos, de división celular. Y así como es diferente en los tejidos, también al paso del tiempo va disminuyendo esta capacidad de regeneración. Tenemos el otro tipo de división celular que mencioné al principio. Es importante porque en el cuadro del principio estaba mencionado otro tipo. Que es la meiosis. Esta va a ocurrir básicamente en las células que nos van a dar origen a los gametos o células sexuales. Ese es otro mecanismo, ese es otro proceso que también es interesante. Nos pero gustaría invitarte para que nos continúes platicando y bueno, les damos las gracias por acompañarnos en este programa. Gracias, Irma. Gracias a usted. Continuamos para otra vez con meiosis. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.